Bienvenidos, hoy nos sumergiremos en la fascinante mitología maya, donde la naturaleza y sus habitantes desempeñan un papel crucial en las creencias y tradiciones. En particular, nos adentraremos en el intrigante mundo del Balam, una deidad poderosa representada por el imponente jaguar y que ostenta el título de soberano del inframundo en la cosmogonía maya, así que ponte cómodo y comencemos. Sumerjámonos más profundamente en el fascinante universo del Balam en la mitología maya. En la lengua maya, la palabra Balam traduce directamente a jaguar, pero su significado trasciende esta mera definición. Además de referirse al felino majestuoso, el término se extiende a los brujos que supuestamente adquieren la forma del jaguar, conocidos como Yuai y Balam. Estos hechiceros desempeñaban un papel crucial en la protección de los campos y las cosechas, erigiéndose como guardianes de la tierra fértil. Los Yuai y Balam no eran simplemente figuras mitológicas. Antes del inicio de la época de siembra, se les rendía culto como entidades divinas, aunque curiosamente, no figuran en el panteón maya. En algunos escritos mayas, estos guardianes son también denominados Nukuch Winik, que se traduce como hombre grande. Además, el término yumilkol se aplica específicamente cuando los Yuai y Balam protegen las milpas, las tierras de cultivo de maíz, frijol y calabaza. La palabra Balam se encuentra intrínsecamente vinculada al jaguar, un animal que, según la cultura maya, mantiene estrechos lazos con los dioses. Este felino es asociado con la naturaleza salvaje y la muerte, considerado en la mitología maya como el guardián del inframundo. La trascendencia del jaguar va más allá, permeando el ámbito político y religioso en la cultura maya. En los ejércitos mayas, el guerrero más fuerte era honrado con el título de guerrero jaguar, ocupando un lugar destacado en el liderazgo y conducción de las fuerzas militares en la batalla. De esta manera, el jaguar se erige como un símbolo dual de poder y espiritualidad en la rica tradición maya. Adentrémonos en el origen del Balam, una figura central en la mitología maya, a través de una leyenda considerada como la más trascendental entre todas. Esta narrativa revela los eventos fundamentales que vinculan al jaguar, un ser sagrado, con la creación del universo y su conexión con los seres humanos. Cuando el dios Hunab Ku daba forma al universo, el jaguar fue el único testigo de sus divinas manos danzantes. Sin embargo, Hunab Ku, deseoso de preservar el secreto de su obra, envió al jaguar en busca de agua en una vasija con numerosas perforaciones, con la intención de que nunca se llenara. Al llegar al sitio designado para llenar la vasija, una rana se cruzó en el camino del jaguar y le ofreció su sabiduría para tapar las perforaciones. Siguiendo el consejo de la rana, el jaguar logró llenar la vasija. Al regresar con Hunab Ku, descubrió que el dios ya había creado a 13 hombres, 12 armas y estaba a punto de concluir la creación de un perro. Al ver al perro, el jaguar expresó su deseo de probarlo. Hunab Ku explicó al jaguar que el perro tenía el propósito de servir a los hombres, pero el jaguar persistió en su deseo. Como castigo, Hunab Ku ordenó a uno de los hombres que hiriera al jaguar en una pata. A pesar del castigo, el jaguar continuaba anhelando al perro. Ante esta situación, uno de los hombres ordenó al perro perseguir al jaguar. Sorprendentemente, el jaguar, asustado, buscó refugio en la copa de un árbol. Fue así como, a partir de este evento, el jaguar mostró respeto hacia los hombres. Esta antigua leyenda maya, posiblemente la primera en la que se menciona al jaguar, resalta la relación compleja y simbólica entre este felino y los seres creados por Hunab Ku. No obstante, esta no es la única leyenda que involucra al jaguar. Un antiguo escrito sugiere que Hunab Ku y el jaguar eran considerados como uno solo, ya que este dios tenía la capacidad de transformarse en jaguar para deambular por la tierra durante las noches y adentrarse en el inframundo. Así, el jaguar, en la mitología maya, emerge como un enlace esencial entre los reinos divinos y terrenales. Adentrémonos en la clasificación y características del jaguar en la mitología maya, un ser que encarna tanto la oscuridad como la luz, convirtiéndose así en un símbolo de equilibrio para esta antigua civilización. Los mayas seleccionaron al jaguar como un animal protector debido a su fortaleza y naturaleza salvaje. Aunque su conexión primordial se establece con la muerte y el inframundo, la ambigüedad inherente a este animal permitió que los mayas lo asociaran también con la fertilidad y la vida. Su impacto en la cultura maya fue tan significativo que el jaguar recibió numerosas ofrendas y sacrificios, ya que sus colmillos y garras eran utilizados en las tumbas reales. El Balam, como ser animal, se concebía como el guardián ubicuo de pueblos y cultivos, especialmente de las siembras de maíz, frijol y calabaza. La creencia maya sugería que había un Balam asignado a cada punto cardinal para garantizar una protección adecuada del mundo. Sin embargo, un solo Balam no podía abordar todas las responsabilidades de proteger tanto a los pueblos como a los cultivos, por lo que se clasificaban en dos categorías. Balam Kaob, el Balam encargado de la protección de los pueblos. Balam Kol, el Balam responsable de velar por los cultivos. Además de su papel como protector, los Balam también desempeñaban el papel de ahuyentar a los espíritus malignos que acechaban los pueblos. Para lograrlo, utilizaban proyectiles de piedra conocidos como Paila Istzonkab, que lanzaban con sus garras. A menudo, la cultura maya representaba a los jaguares en su forma animal en diversas manifestaciones artísticas, desde la cerámica hasta la pintura y la escultura. La creencia maya sostenía que muchos jaguares eran en realidad hechiceros que se transformaban para evitar ser descubiertos. En la actualidad, numerosos murales y representaciones artísticas preservan la imagen del jaguar, mostrando su perdurable influencia en la cultura maya a lo largo del tiempo. Este símbolo del Balam es tan amplio que incluso está vinculado con el horóscopo maya. Dentro de esta creencia se caracteriza al jaguar como un animal que no esconde sus intenciones, así sean malas o buenas. A su vez, el Balam es representado como un animal independiente, valiente, paciente y con mucha fuerza tanto espiritual como física, destacan por ser ambiciosos y amar los desafíos que mientras más difíciles sean, mejor se sentirán al conseguirlos. Por su parte, las mujeres que se identifican con el jaguar se caracterizan por ser indescifrables e independientes. En estas mujeres destaca la libertad, no requieren de nadie para ninguna actividad. En lo que respecta a los hombres jaguar, destacan por ser indomables e imposibles de conquistar, son sumamente extrovertidos y divertidos. Adentremos en el fascinante mundo de las leyendas populares mayas, donde los Balames se erigen como espíritus guardianes, velando por la protección de los pueblos, los cultivos y cada individuo en la tierra. Según la rica tradición maya, se sostiene la creencia en 4 Balames que se distribuyen estratégicamente en los puntos cardinales, ejecutando sus labores de resguardo con diligencia. Estos protectores, con frecuencia, eligen manifestarse durante las noches, aunque también pueden hacerlo durante el día. La leyenda advierte que cruzarse con un Balam puede resultar en una enfermedad de espanto para el hombre, caracterizada por síntomas como vómitos, diarrea y trastornos del sueño, consecuencia del sobresalto que implica encontrarse con estos seres sobrenaturales. Muchos de los Balames son descritos como hechiceros capaces de transformarse en jaguares para permanecer ocultos. Su apariencia se distingue por ser la de ancianos con barba larga, rostro ligeramente deformado y una mirada profundamente penetrante que, según la tradición maya, ningún ser humano podría resistir. Visten con sombreros de palma, calzan sandalias elaboradas con piel y visten túnicas. Un rasgo peculiar de los Balames es su afinidad por el tabaco. En consonancia con la creencia maya, se dice que las estrellas fugaces son, en realidad, las colillas de los cigarros que estos seres místicos fuman. Sin embargo, respecto a su estatura, no existe un consenso claro, ya que algunas descripciones los retratan como muy altos y otras como muy pequeños, una discrepancia que surge debido a la escasez de escritos sobre ellos. En cuanto a su carácter, los hechiceros Balames exhiben una dualidad intrigante, reflejando la naturaleza ambivalente del jaguar. Pueden obrar el bien, pero no titubean en castigar a aquellos que descuidan rendirles ofrendas y sacrificios. Así, estas leyendas mayas revelan un universo en el que la interacción con los Balames conlleva tanto bendiciones como posibles consecuencias para aquellos que entran en su esfera de influencia. En esta fascinante travesía por las leyendas del Balam, descubrimos que esta tradición no se limita únicamente a la cultura maya que se extendió por el sur de México y gran parte de Centroamérica. Incluso en otros rincones de México, como el estado de Chiapas, emerge otra faceta de esta mítica figura, conocida como Tzulum, que significa ansia de morir. Aunque comparten la misma esencia, las acciones de Tzulum difieren de la representación benevolente dentro de la cultura maya. En Chiapas, se relata que Tzulum emerge en las noches para resguardar sus territorios, pero este ser considera que todo le pertenece. Como ofrenda, se le presenta comida para apaciguar su furia y garantizar la protección de la propiedad, evitando así que descargue su ira sobre los habitantes. Las víctimas de Tzulum son predominantemente mujeres, ya que la creencia popular sostiene que este ser ejerce una atracción irresistible sobre ellas, atribuyéndole una apariencia hermosa y sublime. Algunas interpretaciones imaginan a Tzulum como un felino imponente, físicamente similar al jaguar, con un pelaje brillante y ojos de un rojo penetrante. Diferentes relatos pintan a Tzulum de maneras diversas, desde un jaguar con pelaje gris y manchas pardas, con una melena extraordinariamente larga que supera su propio cuerpo, hasta resaltar sus ojos amarillos. La creencia arraigada en el folclore sugiere que las mujeres, a menudo, establecen pactos con esta criatura para transformarse en brujas, buscando así escapar de sus vidas simples, y así llegamos al final. Espero que hayan disfrutado de esta historia y si fue así, los invitamos a suscribirse, dejar su like y por supuesto comentar. Nos vemos en próximos relatos. Hasta luego.